comienza en breves instantes. Llegan las últimas unidades. Ahora sí, tenemos a Boccolini, que defenderá la primera plaza como sea. Ahora sí, el semáforo que va a comenzar a encenderse y se apagará en dos segundos. Un segundo, arranca el espectáculo. La segunda cita de la Fórmula World Championship. Bueno, sale muy bien Carrasco. Le viene la primera posición ya de primer instante a Boccolini. Aquí lo tenemos. Bueno, increíble, ¿eh? Carrasco que le quita la primera posición. Segunda posición tenemos a Julen Martínez. Pierde muchas Boccolini. Le coge el interior a un Nacho Polo que se tiene que ir por fuera. Tocan a Boccolini. Tocan a Boccolini. Bueno, 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 vaya brutalidad la primera curva. Boccolini que lo tocaron y lo... bueno, lo han mandado, ha perdido muchas posiciones. Se van por fuera también varios pilotos. Nacho Polo a la tercera, luchando Velázquez. Cuidado que Rincón ha ganado muchísimas posiciones. Hay mi niño que ha ganado 5 plazas. Está aquí ahora mismo cuerpo a cuerpo, rueda a rueda con un Jorge Velázquez que le quiere pegar la pasada. Vamos a ver cómo llegan. Cuidado que se pueden pasar. Por delante también tenemos a Nicolás Carrasco, que está luchando con un Julen Martínez que viene con el cuchillo bien, pero que viene afilado. Por detrás tenemos a Nacho Polo, Velázquez, Rincón, Gabriel Prado, Alejandro Valla, que ha perdido 4, Monpó, que ha ganado 9. Vaya bestialidad. Tenemos a Rivera, que ha ganado 11 posiciones. Increíble. Erika Costa, que ha ganado 8, la décima plaza. Por detrás, Miguel Vicens, que gana 4. Francisco Vázquez, que gana 1, luchando ahora mismo cuerpo a cuerpo con Alberto Millán, que le va a ganar la partida. El piloto de Nova, aquí lo tenemos. Rueda, rueda, cuidado que se pueden tocar. Pierde la posición de momento Alberto Millán. Vamos a ver cómo acaba esto. De momento tiene la posición ganada Vázquez. Nos vamos a quedar con ello. Nos subimos a bordo del monoplaza de este Nova Racing. Alberto Millán, que quiere meterle monoplaza. Paso por línea de meta. Y primera vuelta concluida. Le va a coger el rebufo. Viene como una exhalación. Vamos a ver si quiere meterle en interior. Se abre un poquito. Se abre y se tira. Bueno, bueno, bueno. Cuidadito porque... ¡uy! Se pueden tocar. Sí, pueden tocar. Y por delante... ¡uy! Accidente. Accidente de Antonio Rivera y tocan a Vázquez. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mientras tenemos lucha aquí, Nacho Polo, que trata de salir un poquito... bueno, sale bien, cuidadito porque sale bien. De hecho, nos vamos a subir a bordo. Esta es la vista del piloto de Pegaso. Le va a coger el rebufo y ese flujo aerodinámico que le va a otorgar estos kilómetros extra de velocidad punta, como podéis ver. Vamos a ver que le quiere meter el coche. Se mete por el exterior. Puede ser muy bonito. Puede ser muy bonito. Vamos a ver si lo consigue. La frenada apura un poquito más. Uy, se va por fuera un poquito, pero tendrá mejor tracción, Cuidadito que tendrá mejor tracción. Vamos a ver ahora sí Nacho Polo, que puede hacerlo precioso. Ese Julen Martínez que trata de cerrar la puerta como sea. Sigue con el interior, sigue en rueda a rueda. Está en paralelo, cuidado que se pueden tocar. Llegan de nuevo a la frenada, Julen Martínez que no da su brazo a torcer. Se vuelve a meter Nacho Polo por el interior. Vamos a ver cómo tracciona este Pegaso. Bueno, por ahí no va a poder ser, Tiene que aminorar un poquito la marcha. Todavía queda mucha batalla. Queda mucha batalla. Qué bonito, Vaya duelo estamos viviendo aquí. De nuevo lo vuelve a intentar. Lo vuelve a intentar, vamos a ver si le mete el coche. Ahora sí, ahora sí, bueno, qué bonito. En paralelo de nuevo, rueda a rueda. Increíble, increíble que Julen Martínez no da el brazo a torcer. No lo quiere dejar pasar tan fácil. Y se lo va a tener que trabajar muchísimo. De nuevo Nacho Polo al ataque. Increíble cómo está esta batalla. Mientras por aquí sigue la batalla. Aquí lo tenemos, vamos a ver si le mete el coche. Ahora sí, bastante agresivo. Lo vuelve a hacer y respetándose mucho la distancia. Julen Martínez que se va un poquito por fuera. Ahora va a tener, uy, qué tracción más buena que tiene Julen Martínez. Se fue un poquito por fuera, pero traccionó extremadamente bien el piloto de Shadows. Ahora Nacho Polo, que de nuevo le quiere volver a coger la aspiración para ganar esos kilómetros extra. Vaya la que tenemos aquí montada, muchachos. Vaya la que tenemos montada. Y están dando cátedra de lo que es una batalla sin ningún tipo de toques. Por favor, que siga así Nacho Polo, que lo vuelva a intentar. Julen Martínez por fuera. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 vaya dos. Vaya dos, qué batalla estamos viviendo. Erika Costa ahora mismo luchando con un Alberto Millán. Vamos a subir a bordo. Uy, madre mía, qué peligrosa la salida a pista. Aquí tenemos a Alberto Millán, que va por un Erika Costa, que parece que tiene un poquito menos de ritmo. Se va a meter él por el interior. Cuidado que se pueden tocar. Vaya interior que la ha hecho Millán. Vaya interior que la ha hecho Millán. Mi madre, cómo se lo ha trabajado. Y cuidado porque Zurita viene por detrás, Zurita que viene por detrás. Se van a poner los dos en paralelo y cuidadito que no se pongan los tres. Erika Costa que de nuevo gana un poquito de velocidad extra tras ese rebufo. Y cuidado porque esto no puede salir bien, Esto tiene pinta de que no puede salir muy bien. Zurita... tenemos ahí apurando a Erika Costa. Ahora se va Alberto Millán por fuera. Tendrá una mejor tracción. Ahí lo tenemos, casi los tres en paralelo. ¡Qué precioso! Luca Zurita que recoge el interior ahora mismo a Erika Costa. Y hey, es Zurita que se empareja por poquito con un Alberto Millán. No hay hueco para los tres. No hay hueco para los tres. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 Zurita, ¿cómo lo está haciendo? De nuevo que Alberto Millán tampoco da el brazo a torcer. Y se... bueno, sigue reteniendo la plaza, Por detrás. Jorge Velázquez. Bueno, ya han parado, Ya han parado los dos. Bueno, 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 ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Ha roto motor. Bueno, bueno. ¡Uy! ¡Tocan a Carrasco! ¡Toque por aquí Carrasco con Velázquez!
toque de Carrasco con Velázquez. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando? Esto no lo había visto en mi vida. Bueno, rotura de motor, ¿eh? Velázquez que rompe motor. Bueno, pues frótense los ojos. Sí, 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 es real. Está pasando lo impensable, ¿eh? Tiene Manuel Boccolini con la tontería. Cuidadito con este hombre, que se puede hacer un podio bastante bueno después de ese incidente en la primera curva. Pero nos vamos a ir por delante, Nacho Polo. Este hombre que va a ganar, aquí lo tenemos. Últimos metros para él. Victoria, bandera, cuadro. Sí, 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 victoria para Pegaso. Nacho Polo que gana, toma rincón en la segunda. Boccolini en una tercera posición formidable. Alejandro Valla, cuarta plaza. Y Nicolás Carrasco que entrará en la quinta plaza. Julen Martínez, sexta posición. Lucas Zunita en la séptima. Diego Monpo que entrará en la octava. Alberto Millán que entrará en la novena, pescando un par de puntitos. Y Miguel Vicens que completará el combo del top 10. Van llegando los Miuras, ahí los tenemos. Van llegando los Miuras a la plaza. Y a ver quién es el valiente que se pone a torear. Tenemos ahí 2 segundos para que arranque. Un segundo. Ahí lo tenemos, arranca Gran Premio. Sale bien Miguel Vicens, sale bien Martínez. Bueno, Julen Martínez, ¿cómo sale? Bueno, sale porque penalizado. Penalizado con un try-thru. Se saltó. Se ha saltado la salida. Miguel Vicens en paralelo, Millán. Cuidado porque Julen Martínez viene por el exterior. Viene por el exterior, vemos que todavía ningún toque por detrás. Zurita, uy, Boccolini que se va atrás. Accidente por detrás de una RS Team. Es Nacho Polo el que viene fuerte. Cuidado que Rincón viene ahora mismo pegadito a Boccolini. Por detrás de Boccolini tenemos a Carrasco, que también viene fuerte. Cuidadito, vaya tres los que tenemos por aquí. Nos vamos a ir con Alberto Millán, que le puede ganar la posición. Están en paralelo ahora mismo él y Vicens. Vamos a ver quién tiene más grande para frenar un poquito más tarde. ¡Uy, se va fuera Millán! ¡Se va fuera de accidente! ¡Accidente de Alberto Millán! Lucas Zurita, que trata de zigzaguear de un lado a otro para buscar su espacio, para buscar la trazada ideal. Ahí lo tenemos. Bueno, bueno, qué pasada le ha pegado, qué tracción en esa última curva. Le pega, la ha pasado Miguel Vicens. Por detrás el Nacho Polo, el que viene fuerte. Le va a pegar, lo toca Boccolini. Boccolini por detrás, accidente. Accidente de un poco con Boccolini. Boccolini trompo. Uy, ahí viene un poquito pasado, ¿eh? No es muy buena señal que se quiera meter por ahí. Uy, se va por fuera un poquito Lazarte. Uy, se va por fuera. Se va por fuera Lazarte, pero ha conseguido controlar la situación. Mejor una pérdida de posición que no la pérdida de la carrera. Ahí lo tenemos, Lazarte que pierde la posición. Le mete el exterior ahora mismo Maldonado, pero se la quiere devolver Lazarte. Es una intentona que ha salido fallida porque le ha birlado la plaza este hombre, el piloto de Hispania Racing Team. 14 posiciones que ha ganado este hombre, bestial. Por detrás tenemos también a Velázquez, que está luchando con un Nacho Polo, ¿eh? Está luchando con Nacho Polo, que le va a pegar el interior. Bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué panorámicas nos está dejando el circuito. Qué bellezas de adelantamientos. Velázquez, Nacho Polo, toma y daca, tuya mía. Increíble. Vamos, este hombre que está rodando la segunda plaza, el piloto de Forza, Nicolás Carrasco, habiendo ganado 4 posiciones respecto a la salida que ha tenido de salida de parrilla. Por detrás, Miguel Vicens, que parece que tiene un poco. ¡Uy! ¡Accidente! ¡Accidente bestial! ¡Accidente bestial de Nicolás Carrasco! Nicolás Carrasco revienta el monoplazo contra las protecciones y se va fuera. Bueno, 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 accidente tremendo. Accidente tremendo del líder del mundial. Pero ¿qué está pasando? Increíble las situaciones que estamos viendo. Bueno, vemos aquí Tomás Rincón que viene fuerte. Viene fuerte por Miguel Vicens. Pasa por el línea de meta, recta principal. Están en paralelo, rueda a rueda, cuerpo a cuerpo. Cuidado que no se pueden tocar. Vamos a ver la frenada de la 1. Ahí Miguel Vicens que le quiere devolver la moneda. Vamos a ver si con la misma consecuencia o no. Le pega la pasada, ahí lo tiene el interior. Va a salir con un poquito de mejor tracción Rincón. Pues parece que no, parece que no. Miguel Vicens que ha defendido como sea esta clasificación que tenemos aquí. Tomás Rincón que vuelve al ataque. Miguel Vicens que trata de defender como sea la primera plaza. Bueno, la plaza con Tomás Rincón. Se tocan un poquito. Ahí un Alejandro Valla, pero como una exhalación, cuidadito. De hecho, nos vamos a subir a bordo de su monoplaza si ruge el motor de la RS Team. Bueno, 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 cuidadito Boccolini que se lo lleva puesto. Accidente de Boccolini. Accidente bestial también de Boccolini que se subía a lomos de un Alejandro Valla. Llegan en paralelo. Va a tener el exterior. Uy, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Toma Rincón. ¡Qué pasada le pega! Le quita las pegatinas por el exterior. Pero cuidadito que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Solo es la moneda de cambio. Aquí se la quiere devolver Miguel Vicens. Le puede meter el interior y solo pega. Sí, le pega el interior. Están en paralelo de nuevo. Se pueden tocar. De hecho, se tocan. Siguen en paralelo.
paralelo. Parece que esto no va a cesar. Ahora curva derechas. Bueno, curva izquierdas. Y de nuevo se va por fuera. Cuidadito, Miguel Vicens, que se puede ir por fuera. Lee coge el interior. Rincón de nuevo. Y le devuelve la moneda. ¡Ay, mi madre, lo que estamos viendo hoy! No me lo puedo creer. Vaya batalla campal estamos viviendo entre estos dos hombres. Mientras por detrás tenemos a Nacho Polo. Vaya batalla tenemos también aquí servida. ¡Uy! Tocan a Nacho Polo y fuera. Accidente también por detrás. Maldonado con... bueno, con Nacho Polo y Velázquez. Muy buena la batalla que estamos viviendo aquí. Mientras Lucas Zurita ya son 10 segundos lo que le saca a la gente que viene por detrás. Increíble la carrera. Poquito a poco haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Con calma, con tranquilidad, conduciendo como él sabe. El piloto de Forza Honda. 11.1, 11.2, ahí la diferencia. Ahí lo tenemos, va a ser una victoria increíble para Lucas Zurita. Ahí lo tenemos, últimos metros para él. Se agita la bandera cuadros, victoria para Zurita. Y cuidado porque Rincón van a llegar en paralelo. Cuidadito porque va a venir en paralelo. Vamos a ver si lo que sigue es quitar la posición. Pasa por el línea de meta y la posición va a ser para Rincón. Va a ser para Rincón, pero de milagro. Que va a arrancar, tenemos aquí la última carrera. Arranca y Diego Monpó, que parece que se ha saltado un poquito la salida. Vamos a ver cómo defiende la primera posición Erika Costa, que se coloca primero. Ahora parece que le quita las posiciones Miguel Vicens. Bueno, pues mala salida para Antonio Rivera, que le hacen un sándwich. Montonera, accidente. Montonera también por detrás. Vemos a Lazarte que haga un par de posiciones. Ya la tocan a Vázquez. Cuidado que han tocado aquí. Es el Rodrigo Lazarte el que ha tocado. Y Alberto Millán que ha ganado muchas. Accidente bestial, accidente bestial. Cuidadito porque Alberto Millán ha ganado muchas posiciones. 6 posiciones que ganó el de Nova Racing. Ahora viene fuerte. Le va a tratar de meter el monoplaza en cuanto pueda. En esta frenada vamos a ver si es posible. Cuidado. Le tocan por detrás. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer el accidente. No me lo puedo creer. Es Tomás Rincón el que viene bastante fuerte. Recta principal. Viene bastante rápido. Bueno, como se cierra bastante. Cuidado porque esos movimientos pueden ser muy peligrosos. Vamos a ver cómo se las gasta Tomás Rincón. Frenará un poquito más tarde por el exterior. Por ahí va a ser difícil. Por ahí va a ser difícil. Por ahí va a ser difícil. Le puede coger el exterior. Cómo venía, ¿eh? Va a traccionar ahora más rápido. Le puede quitar las pegatinas. Rodrigo Lazarte que lo tiene por delante. Nos vamos a subir a bordo de su monoplaza. Porque ese rebufo le va a venir muy pero que muy bien. Ahí lo tenemos, Rincón que le gana la plaza a Erika Costa. Vamos a poner esta cámara. Porque parece que va a ser de dos en dos, ¿eh? De dos en dos, Rincón de dos en dos. Cuidado que se pueden tocar, viene fuerte Erika Costa. Rincón que le gana la plaza a Lazarte. Y pasa a liderar este grupito. Miguel Vicens que está liderando la carrera. Y Tomás Rincón que viene muy fuerte. Viene muy fuerte por ahí, Insaurral del doblado que se va por fuera, se quita bastante bien. Mientras vemos a Zurita con Lazarte, teniendo un cuerpo a cuerpo extraordinario aquí en el autódromo de Juan Manuel Fangio. Viene fuerte Lazarte. Ahí con ese logo, somos Forza. Vamos a ver si consigue meterle la pasada. Cuidadito que no se toquen porque ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Viene de espectador, bueno, Lazarte, vaya pasada, le ha pegado ahí, vaya pasada, le ha pegado Lazarte. El McLaren. Que le quita las pegatinas, pero vuelve a intentarlo Zurita porque tiene una mejor tracción por delante. Tenemos a Miguel Vicens, que Rincón le ha pegado la pasada ya. Le ha pegado la pasada y está liderando ahora mismo el piloto de Nova Racing. Vaya pedazo de fin de semana como termina esto así para Tomás Rincón. Vaya pedazo de carrera la que acaba de propiciar este hombre. 9 posiciones ha ganado ya respecto a su salida. Por detrás Zurita, accidente. Accidente de Zurita que se va fuera. Y accidente gordo, accidente gordo. Bueno, vemos a Alberto Millán, cuidadito con Alberto Millán, que no ha dicho su última palabra en esta carrera de sprint. El piloto de Nova Racing. Se nos subimos a bordo de su monoplaza. Así ruge el motor de Nova Racing. El motor de este hombre, Alberto Millán. Mientras vemos aquí la lucha de Tomás Rincón con Vicens, que parece que no termina aquí. La batalla por la primera posición. Mientras Vicens tracciona un poquito más. Le cierra ahí un poquito, Tiene que darle un poquito más de espacio Rincón. Tiene que darle un poquito más de espacio. Vamos a ver si le consigue meter el interior. Parece que tiene que aminorar la marcha. Es consciente de que todavía queda mucho. Tiene buen ritmo el Pegaso. Tiene buen ritmo. Y una. Bueno, y jugar un poquito con presión es bastante complicado. Vamos a ver si consigue de nuevo retomar la acción. Y tener más adelantamientos. ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo está? Vuelta 4 de 7. Tomás Rincón que está haciendo una actuación estelar. Y Miguel Vicens que no se queda corto. No se queda corto. Vaya batalla. Parece que ha resurgido de sus propias cenizas.
Un Miguel Vicens que hacía tiempo que no lo veía aquí arriba. De 9 pasarán, bueno, pasarán de nuevo por línea de meta. Y será la vuelta 5 de 7. Mientras Nacho Polo, que ha ganado 10 respecto a la posición de parrilla de salida, está la tercera, un Rodrigo Lazarte que viene a por él en la cuarta posición. Mientras vemos aquí batalla también, de nuevo Miguel Vicens que se tira por el interior, le gana la posición. Bueno, 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 vaya interior le ha pegado, vaya interior, pero que de nuevo Tomás Rincón, que parece que no va a dar el brazo a torcer, ni mucho menos. Bueno, 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 vaya batalla, chico. Que venga Dios y vea si esto no es espectáculo. Tomás Rincón, llegaremos de nuevo a la frenada, vamos a ver quién los tiene más grande, vamos a ver cómo se miden el ego, cómo se miden el ego, quién quiere esta victoria. De nuevo llegan rueda, rueda en paralelo, ahora mismo va a ser para Miguel Vicens, traccionará un poquito mejor Tomás Rincón y se tiene que ir un poquito por fuera, se tiene que ir por fuera y de nuevo Miguel Vicens que está liderando. Vaya batalla tenemos aquí. Esto es la Fórmula World Championship en estado puro, señores. Liderando la carrera Tomás, bueno, es Miguel Vicens y Tomás Rincón en la segunda. ¡Qué bonito está esto, muchachos! ¡Qué bonito! Nacho Polo, que viene en la tercera también, a ver qué puede pescar. Puede ser una gran actuación del piloto de Pegaso. Podría ser inclusive un doblete de Pegaso. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Esta gente lo va a seguir intentando hasta el último metro, hasta la última milésima. Van a tratar de buscar el adelantamiento. Y cuidado, porque esta batalla hace que Nacho Polo se acerque cada vez más. Rodrigo Lazarte y un Alberto Millán, que, como digo, se va acercando poco a poco. De nuevo por delante sigue las hostilidades en paralelo. Vamos a ver Miguel Vicens que le puede pegar el interior de nuevo. Tomás Rincón le coge el exterior, a ver si consigue. Parece que se defiende bien ahí, ¿eh? Se defiende bien Miguel Vicens. Sale con muy buena tracción Tomás Rincón. Muy buena tracción con el monoplaza de Nova, que de nuevo está en paralelo. De nuevo está en paralelo. Parece que la lucha no va a terminar aquí. Ahí lo tenemos, esta curva a derechas. Tomás Rincón que sale, se tocan un poquito, se dan un besito, como diciendo, muchachos, yo te respeto, te doy un besito si quieres, pero la posición tuya debe de ser mía, voy a hacer lo que sea y lo que esté en mi mano para pegarte la pasada. Pero ¿para qué queremos más? Tenemos a Rodrigo Lazarte que viene fuerte, pero Nacho Polo que se apunta a la fiesta. Tomás Rincón de nuevo en paralelo, le puede pegar la pasada, de hecho lo hace. Bueno, 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 vaya exterior, vaya exterior le acaba de hacer a Miguel Vicens. Increíble que pasada al piloto de Nova. Llegarán a la última vuelta, pasarán por la recta principal. Y cuidadito porque no está todo dicho. Nacho Polo que viene, los Pegasos, dos Pegasos contra Rincón, están en paralelo de nuevo. En paralelo y vuelta 7 de 7. Llegamos al final. Vamos a ver Tomás Rincón, están en paralelo ahí. Nacho Polo que se apunta a la fiesta, él también quiere su trocito de pastel. Se pasa a Miguel Vicens de frenada. Bueno, 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 que se tocan un poco y todo. Viene Nacho Polo también por detrás. Increíble que pueden hacer un sándwich donde el Nova Racing puede ser la mezcla. Vamos a ver el que se lleva el primer bocado. Aquí lo tenemos de nuevo, que tiene que salirse de la aspiración. Viene como una exhalación el piloto de Nova Racing. Tomás Rincón, que puede firmar una actuación estelar. Los tres en paralelo, los tres en paralelo. No me lo puedo creer. Se toca fuera el Rincón. No me lo puedo creer. Se toca fuera, también se toca por aquí Alberto Millán. Alberto Millán, los dos Novas en la misma curva. Bueno, 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 qué fiesta tenemos montada. Y Nacho Polo que se metía por el interior. Increíble, qué pasada de Nacho Polo. Miguel Vicens que puede ser doblete. Puede ser doblete y lo dijimos. Lo dijimos que podía ser un doblete estelar de la escudería Pegaso. Miguel Vicens, la victoria que la gana Miguel Vicens. Victoria para Vicens en el último momento, ¿eh? Miguel Vicens que se lleva la victoria. Nacho Polo segundo. Vaya hasta el último momento, ¿eh? Increíble. Hasta el último momento. Miguel Vicens, Nacho Polo, Rodrigo Lazarte, Villacrés. Tenemos a Alberto Millán en una quinta plaza. Sexta posición para Alejandro Valla. Erika Costa la séptima. Tomás Rincón en la octava. Tenemos a Rivera la novena, Velázquez en la décima, Boccolini en la décimo primera y Diego Monpó en la décimo segunda, Insaurralde en la décimo tercera. Y tenemos fuera de carrera, que no terminaron la carrera, Zurita, Vázquez, Carrasco, Yule Martínez y Maldonado. Increíble, no, no tengo palabras, ¿eh? No tengo palabras para lo que estos chicos nos han dado en el día de hoy. Vaya manera de disfrutar. Como si fuéramos unos cabestros con esta pedazo de jauría de leones. Han ido a muerte en cada curva luchando, sobre todo de la manera más limpia posible. Cierto es que se han visto muchos toques, pero qué gozada de batallas. Qué gozada de batallas lo que hemos visto en el día de hoy. Impresionante, chicos. Increíble. Sin palabras. Y nosotros nos vemos la semana que viene. No os vayáis muy lejos porque en 7 días estaremos aquí, en Sados TV, aquí Ortuño TV, retransmitiendo para todos ustedes en esta Fórmula World Championship. Nos vamos a descansar porque
Nos iremos en el Gran Premio de Japón con la tercera prueba puntuable de este espectáculo de la categoría Fórmula 3. Como ya saben y como siempre digo, mucho gas, gente. Nos vemos en una semanita. ¡Chao!